Evangelina Rodríguez. Ahí va. Noemí Delgado. Jairo Silva. ¿Está aquí Jairo? Carolina Tavares. Y Daniel Veloz. Bien. Vamos a iniciar, hermano. ¿Quién se soltó? ¿Cuál es su apellido? Flores. Flores. ¿San Juanita? ¿Sí? O Héctor, ¿cómo se llama? Héctor, sí. Bien. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hacer una oración para estar dando inicio. Gracias te damos, Señor, que tú eres bueno, tú eres maravilloso. Pedimos de tu misericordia, tu amor en esta hora, que tú seas ayudándonos, Señor, que esta clase sea de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Amén. Bien, los que pidieron el libro, ahí ya ven en el índice o en el contenido, se van a dar cuenta que ahí vienen las 8 epístolas, ¿cierto? Vienen las 8 epístolas y vienen los subtemas que vienen adentro de cada epístola. En un momento más vamos a explicar bien el uso del libro. ¿No le quedó más libro? No, hermano. No, solamente traje los que me pidieron. Bien. Esta es la de Corintios. Es decir, tienes una otra computadora porque no está abriendo aquí las de Carlos. ¿O cómo fue, como le hizo la hermana Marlene? ¿Qué tal? Creo que la... Esa no tiene. Creo que la hermana sigue aquí en el texto. Así es. Ahí está. Está ahí. Gracias. Bien, el día de hoy van a estar exponiendo los dos equipos, el 2 y el 3, parece. Vamos a hacer una recapitulación. ¿De qué va a venir en el examen que vamos a presentar en un momento? Va a venir. Vamos a recordar algunas cosas importantes de este epístola. Por ejemplo, ¿quién fue el autor de estas epístolas? Pablo. ¿Cuál fue la primera epístola que escribió Pablo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue? No fue Mateo. Mateo no fue Pablo. ¿Cuál fue? ¿Gálatas? ¿Sí o no?
Gálatas fue la primera, la segunda y la tercera fueron primera y segunda los tesalonicenses. Esas fueron las primeras epístolas. ¿Y cuál fue la última que escribió Pablo? La de Timoteo. Segunda de Timoteo fue la última, era cuando ya estaba a punto de morir, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cuál de estas tres epístolas habla sobre el fruto del Espíritu? Primera de Corintios. Gálatas 5:22, ¿qué dice? Que el fruto del Espíritu es. Muy bien. ¿Quién habla de los dones espirituales? ¿Qué capítulo? El 13. ¿Se acuerdan que ahí da la lista cuando hablamos de la preeminencia del amor? Que vimos el debate si el amor es más importante que los dones. Y dijimos, los dones son más importantes. ¿Por qué? Porque si ejerces los dones sin amor, de nada sirve. Pero si manifiestas amor sin los dones, también es incompleto. ¿Sí? ¿Y quién habla? ¿En qué epístola de todas Pablo abre más su corazón? ¿Y cuál es la que vimos la semana pasada? Segunda de Corintios. ¿Por qué dijimos que en esta epístola Pablo abre más su corazón? Porque habla de su sufrimiento. De su sufrimiento, de su llamado, de su apostolado, todo eso. ¿Sí? Ahora, quiero que vayan rapidísimo, los que tienen libro, los que no tienen libro, ahí péguensele a alguien, a un vecino que tenga ahí libro, ¿sí? Y mire, si alguien quiere al final del curso, todos los PowerPoint de cada una de las epístolas, me pone su correo, hace una lista y yo se los envío, pero al final del curso, ¿sí? Si alguien los quiere, yo con mucho gusto se los paso, para que los enseñen, lo expliquen. Hagan lo que quieran con él. Sí, el libro es una virtud, pero si ustedes quieren enseñarlo en PowerPoint, también les puedo ayudar y es gratis. Yo se lo estoy regalando. Bien, ¿qué? Váyanse a Gálatas. Va a ser el capítulo 3, me parece, en su libro. ¿Sí? Gálatas. Y vayan a la sección que dice los megatemas. Debe ser por ahí, por la página 50, 60, por ahí. ¿Están en los temas de Gálatas? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuáles son los temas? Miren, si se fijan, toda esta información, hermanos, es imposible que yo la pueda presentar aquí. Si se fijan, ahí son más de 100 páginas y esa información está encontrada en diversas Biblias de estudio, algunos libros, al final usted puede ver la bibliografía y cada nota marginal ahí abajo dice de dónde se ha extraído la página y todo, ¿sí? Entonces, estamos en la página en Gálatas. ¿Cuáles son los megatemas que me menciona Gálatas? La ley, la fe, la... Ok, ¿qué dice en el de la ley? ¿Cuál es? Viene una explicación y viene también otra columna, ¿verdad? Ok, ¿qué dice en la explicación? Un grupo de maestros judíos decían que los creyentes no judíos debían obedecer las leyes judías y las reglas tradicionales. Ellos creían que una persona se salvaba por seguir las leyes de Moisés, con énfasis en la circuncisión, la señal del pacto. En añadidura a la fe en Cristo, Pablo se puso mostrándoles que la ley no puede salvar a nadie. Ok, ¿qué es lo primero que entendemos aquí? Uno de los grandes megatemas, cuando decimos megatemas es que no son específicos, ¿sí? Sino que la epístola los habla y en esto, claro, no hablamos todos los temas que habla la epístola, sino los más importantes. En este caso, el primer megatema es el de la ley. ¿Y qué entendemos por la ley? Que había falsos maestros que querían que los nuevos creyentes
era la ley. Sí, ahora, ¿qué dice ahí en la siguiente columna sobre ese mismo? No podemos salvarnos por guardar las leyes del Antiguo Testamento. Incluso los 10 mandamientos, la ley servía como guía para dar a conocer la necesidad de ser perdonados. Cristo cumplió con las obligaciones de la ley en nuestro lugar. Debemos volver a Él para ser salvos. Solo Él puede hacernos rectos delante de Dios. Ok, y ahí vemos la importancia. ¿Por qué es importante este tema? Porque aún en la actualidad hay judaizantes que quieren hacer que los creyentes se hagan judíos. ¿Alguien conoce a alguna persona así? ¿O ha escuchado de personas así? Que tenemos que celebrar las fiestas judías, que tenemos que hacer lo que los judíos hacen, que porque la Biblia lo dice. Hay una secta que se llama los Adventistas del Séptimo Día. ¿Ellos qué dicen? El sábado es guardar exclusivamente a Dios porque así lo dicta la ley. ¿Sí? Entonces, e incluso, ahorita, bueno, hay unas páginas de trabajo donde dice generalidades en Gálatas. Ahí les puse un cuadro sobre las diferencias de los leyes, de las leyes, que es casi al final, usted dele más varias vueltas a la hoja, hasta que vean un tema, un título en mayúsculas que va a decir generalidades en la epístola. ¿Sí? Y un recuadro que dice sobre las leyes judías. ¿En cuántas partes se dividía la ley? Ahí debe de tener tres columnas, ¿sí o no? ¿Cuál es eso? La verdad, que era un traidor de la judía y que cometió el Ese es la acusación que le hacen a Pablo. Hay un cuadro exclusivo que dice... ¿Qué página es, hermano? Ah, okay. 57, ¿sí? Ahí están las tres. ¿Cuáles son, hermana, otra vez? Ley ceremonial, ley civil, ley moral. Y ahí dice en qué se diferencia cada una de ellas. ¿Cuál es la ley que nosotros debemos de guardar como creyentes? La ley moral. Entonces, esa información le va a ayudar a usted mucho cuando quiera explicar, porque luego hay una contradicción, porque muchos creen que Pablo estaba en contra de la ley, lo que la hermana leyó hace un momento, era un traidor de la ley y todo eso. Entonces, va a haber momentos en el cual Pablo dice, tenemos que guardar la ley. Entonces, es una contradicción. Cuando dice, tenemos que guardar la ley, se refiere a esa ley, a la ley moral, ¿sí? A la ley moral. Bien, regresamos a los megatemas. ¿Qué segundo megatema viene ahí? ¿Qué otro aparte de la fe? Y el último, el Espíritu Santo. Cuatro megatemas. Ley, fe, libertad. Entonces, eso es importante y es claro. Entender los megatemas de la epístola, en esta epístola, ya dijimos que es la ley, la fe, la libertad. En el examen de Gálatas. Primera y segunda a los Corintios. Ahora, vamos a los megatemas de primera a los Corintios. Regrésese casi hasta el principio. Es una página 20 por ahí. El que lo encuentre me dice, es el cuadro exactamente igual, pero ahora de los Corintios. Primera los Corintios. ¿13? Página 13. Gracias, hermano. Ahí están los megatemas, ¿sí? Página 13. ¿Cuántos megatemas hay en Primera los Corintios? ¿Cuáles son? Lealtad, inmoralidad, libertad, adoración y resurrección. En el capítulo 51 en adelante dice que hay un misterio. No todos dormiremos, ¿sí? ¿Qué dice la explicación de la resurrección? Algunas personas negaban que Cristo hubiera resucitado. Otros consideraban que la gente no llegaría a resucitar físicamente.
La resurrección de Cristo nos asegura que vamos a tener cuerpos nuevos y vivificados después de que hayamos muerto. La esperanza de la resurrección forma parte del secreto de la confianza cristiana. ¿Sí? ¿Y cuál es la explicación? Bueno, la importancia de esto. ¿Qué dice ahí la tercera columna sobre este mismo? ¿Cómo volveremos a vivir después de muertos? Nuestra vida no es vana. Debemos permanecer fieles a Dios en nuestra moralidad y servicio. Debemos vivir sabiendo que pasaremos la eternidad con Cristo. Dice, ¿cómo vamos a vivir después de la muerte? Es necesario que vivamos según la moralidad de Dios. Y aquí hace una conexión a la ley moral, lo que acabamos de decir hace un momento, a la moralidad de Dios. Porque, hermanos, si nos cuidamos ahorita en nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces, aquí vemos nuevamente que el luego moralidad, libertad, adoración. Entonces, en Gálatas es la ley, la fe, la libertad y el Espíritu Santo, 4. Y acá tenemos 5, que es la lealtad, moralidad, libertad, adoración y resurrección. Si usted logra comprender estos megatemas, prácticamente usted ya conoce lo que la epístola trata. Entonces, el día que usted quiera predicar sobre la resurrección, usted ya sabe que en primera los Corintios se habla sobre la resurrección. Si quiere hablar del Espíritu Santo, usted sabe que en Gálatas hay un apartado del Espíritu Santo. Si usted quiere hablar de la fe, Gálatas tiene un apartado de la fe. Si quiere hablar de la libertad, ya tiene 2 epístolas. Gálatas y Primera de Corintios. Ahora, ¿cuáles son los megatemas de Segunda a los Corintios? 31. Pruebas. Disciplina en la iglesia. Esperanza. Ofrenda, sana doctrina. ¿Qué dice sobre las ofrendas? ¿Cuál es la explicación sobre este tema? Pablo organizó la recolección de una ofrenda para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Muchas de las iglesias en Asia dieron dinero. El apóstol explica y defiende sus creencias relacionadas con el dar. Y urge a los corintios a seguir adelante en su decisión previa. ¿Y cuál es la importancia de esto? La tercera columna. Como los corintios, deberíamos cumplir con nuestras promesas financieras. Nuestro dar debe ser generoso, sacrificial, de acuerdo a un plan y basado en la necesidad. Nuestra generosidad solo ayuda a aquellos que están en necesidad, sino que motiva. Que lo hablamos la clase pasada sobre esto, que motiva el acción de gracias. Yo le di mi testimonio con la hermana Francis cuando estábamos en corte. Entonces, ¿cuáles son los megatemas que trae esta epístola? Pruebas. Cuando dice pruebas, ¿a qué hablan pruebas aquí? Es bien fácil relacionar que el apóstol Pablo sufrió pruebas en su ministerio. Es la segunda epístola de los Corintios. Luego habla de la disciplina en la iglesia. ¿Qué práctica estaban haciendo los de Corinto? ¿Se acuerdan? Había mucha división. Había división. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Hicieron un drama aquí. Inmoralidad. A la cena. Luego, ¿cuál es el tercer tema que viene ahí? La esperanza. ¿Sí? Luego, ofrendas. Y luego, sana doctrina, para corregir las equivocaciones que ellos tenían. Uno de ellos, la práctica equivocada de la cena del Señor. Ahora, Pablo dirige la epístola a los de Gálatas. ¿Una sola iglesia? Dijimos que a las iglesias. ¿Y a Corinto si era una sola iglesia?
¿O eran las iglesias de Corinto? Era una sola iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Sí? Acuérdense que Galacia era una región en la zona centro que abarcaba gran parte de la zona centro de Asia Menor, y Corinto era una ciudad que posteriormente era la capital. Entonces Corinto era una ciudad sumamente importante, sí, era la capital de Acaya. ¿Y por qué recibió ese nombre? Porque uno de sus emperadores o de los gobernantes la puso ese nombre después de conquistar. Entonces es importante que analicemos que Corinto era una ciudad muy importante y la región de Galacia abarcaba varias zonas, la zona centro de Asia Menor. ¿Sí? Les invito a que repasen con sus compañeros en lo que voy por el examen. ¿Alguien recuerda cómo se llama la materia? ¿Y cuáles son las cartas pastorales? Primera es de Timoteo y Timoteo no. Yo dije algo la primera clase, que solamente hay tres. Solamente hay tres cartas pastorales. Algunos consideran la de Filemón también, pero que estas cartas, por ejemplo, Corintios, Gálatas, no son pastorales porque no son escritas a pastores, ¿sí? Son escritas a la iglesia. ¿Por qué las vemos en la materia? Bueno, porque las tenemos que llevar, ¿sí? Pero en realidad hay solamente tres o cuatro cartas pastorales. Por si viene una pregunta ahí, tengan mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son? Primera, segunda, Timoteo, Tito, Filemón, algunos sí la consideran, algunos otros no. Pablo escribe solamente a Timoteo y a Tito. Filemón no era el pastor, pero en su casa él era el anfitrión de la iglesia, ¿sí? Entonces la pueden considerar, si gustan. El que la considera o no la considera no les va a afectar. En realidad la pregunta es inversa, ¿sí? Pero eso les puede considerar. Ahora, ¿cuáles son las epístolas que estamos estudiando? ¿Cuántas son? Ocho. ¿Sí? ¿Cuáles son? Gálatas. Los Corintios. Tesalonicenses. Y Tito. Filemón es de otro barrio, aquí no entra con nosotros, ¿sí? Que son las ocho epístolas que vienen en su plan de curso o en el índice de su libro. Cuando usted abre el índice, ahí se va a dar cuenta que ahí está, ¿sí? Ok, necesito que guarden todo, por favor. Hermanos, lean bien las instrucciones. Lean bien las instrucciones. Una tercera vez les digo, lean bien las instrucciones. No hagan lo que su mente les diga que hagan. Sigan las instrucciones. Si la instrucción dice que hagan algo, hagan ese algo. Si no lo hacen, chacatao. ¿Sí? Si dice circule, usted no subraya, circula, porque la instrucción dice, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es que lean bien sus, ¿sí? Lean bien sus instrucciones. Guarden todo,
Van a empezar cuando yo les diga. ¿Sí? Así volteado van a tener su examen. Tengan cuidado con las preguntas. Acción. Yo no las escribí. Ah, sencillo el examen. ¿Sí? Para el nivel que ustedes tienen, es un regalado. No sabía quién mandó la respuesta. You can do it. Ustedes pueden hacerlo. Una batata, vámonos. Ya. Espérense, no, nada más, espérense, tranquilos. Es que los niños matan. Ok. Dice, ¿pueden voltear su examen? Vamos a voltearlo. Instituto Bíblico Betel, materia cartas pastorales, profesor Luis Machado Treviño. Escriba el nombre, su nombre, por favor. Y escriba la fecha. Fecha. ¿Sí? Y dice, instrucciones. Lea todo el examen antes de responderlo. Cada una de las indicaciones e instrucciones para su mejor desempeño. Órale, arránquese. Y es individual. Hoy me traje mis lentes para ver mejor. Como maestro, esto es un momento que más disfruto. Cada que lean una pregunta se van a dar cuenta que hace 10 segundos lo acabamos de ver. Ya, 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 arránquese. El expresa. Hizo por mí. Dime. ¿Y si ya me equivoqué una? Chacata. Pues borre la hermana, lo hizo con pluma. Sí. Ah, pobrecito. Si tiene corrector, sí. Sí.
Continuamos.
Gracias. Ahorita te la tarea de la gracias. Pero abajo, la última línea, lea lo que dice la última. Respuesta incorrecta. ¿Alguien lo ha visto aquí por ahí? Sí. Okay. Ahí fíjense que dice 5. Entonces vienen unificadas Corintios, Tesalonicenses y Timoteo. Gálatas 1. Las dos vienen unificadas en una sola. No busque mera Corintios. Nada más busque Corintios. Ahora no es Corinto. Corinto es la ciudad. La epístola es Corintios. ¿Listo? Excelente. Ay, hermano. Primero que le digo. Subraye. Chacatán. Chacatán para la hermana. Eso. Listo.
Tienen 2 minutos, saquen su libro. 2 minutos, quiera. El problema de los que son derechos, pero para el pueblo se viven trayendo. Levanten la mano los que faltan entregarse. Ok.
Gracias. Pero la primera una cuando más. Porque abajo decía respuesta incorrecta. Porque si no tenemos. No, para llorar. Se equivocó. Si subrayas esa, pero la respuesta no. Ah, de la verdad. Ah, todavía falta ahí atrás, ¿qué te está pasando? Mírame. ¿Sí, ¿cuánto falta? ¿Nada más, hermano Daniel? ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe la hora? Yo. ¿Y a qué hora es ese receso? 8:10. Ah, bueno, a ver, ¿qué? Los que lo van a pagar, hermanos. En estos 10 minutos que nos quedan. ¿Cuánto es? 12. Apellido Cruz Mayor. 12. Gracias. Antes de que se vayan a los tacos. ¿Yasmín? Sí. Gracias. Hermano, gracias.
Primer pregunta. A, B, C. Opción múltiple. Subraye. Correcta. No se pule. Posiblemente fue la primera que escrita por el apóstol Pablo. Dos, es la epístola en la que Pablo hace mención de los dones espirituales. Capítulo 13, se nos acababa de decir. Tres, es la epístola en la que Pablo hace mención de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Gálatas, se los acababa de decir. Ahí bien buena onda, Cuatro, el epístola en la que Pablo hace mención de sus padecimientos por su apostolado. Segunda los Corintios, lo vimos la clase pasada y se los acababa de decir. Cinco, el epístola en la que Pablo hace más mención de su vida que en cualquier otra epístola. Segunda los Corintios. ¿Les acaba de bien? Dos, ¿falso o verdadero?
coloca F, coloca falso. Si la respuesta es falsa o verdadero, si la oración es verdadera. Así que los que pusieron F y W, chacatá. Número uno, las epístolas de Gálatas, primera a los Corintios y segunda a los Corintios, son consideradas cartas pastorales. Falso. Se las acaba de decir el familiar de mí. Y hubo ahí algunos que le pusieron verdadero, pero bueno. Dos, la epístola de Gálatas fue dirigida a más de una iglesia. Verdadero. Verdadero. ¿Se los acaba de decir, hermana? Tres, la ocasión de la epístola de Gálatas fue para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamarles a que regresaran al Evangelio puro y Jesucristo. ¿Cuál era el primer megatema? Que les dice que lo leyeran, la explicación, pues, a eso se refería. Verdadero. Cuatro, la ocasión de la epístola a los corintios tiene que ver con que los corintios no estaban afirmados en el Señor ni eran verdadero. ¿Estaban afirmados en el Señor? No. ¿Eran irreprensibles? Sí. Era por la Santa Cena, no se acordaba porque. Chacatá. Pero bueno. Cinco. Corinto era una ciudad poco importante, casi olvidada hasta que Pablo llevó el Evangelio de Jesucristo. Les dije, era la capital. Bien. Seis. Gálatas no era una ciudad. Era más bien conocida como una región que abarcaba gran parte de la zona centro de Asia Menor. Siete. Pablo personalmente había ido a predicarle a los creyentes de Galacia y de Corinto, ¿sí o no? Él iba a predicar personalmente. ¿A cuál no le fue a predicar? A Colosenses, pero esa no la estamos viendo aquí. Colosenses él no la fundó. ¿Sí? Bien. Responda correctamente lo que se te pide. Menciona dos megatemas que trata la escuela de Gana. La ley, la fe, la libertad y el espíritu. O sea, con que me hiciese dos de esos cuatro. Mencione dos megatemas que trata primero a los corintios. Inmoralidad. Inmoralidad. Y hubiera puesto libertad otra vez. ¿Se acuerda que estaban repetidos? Sí. La respuesta estaba siguiente. Era de oración. Sí, estaban abajo. Ahí estaban abajo, ahí se las puse. Se las regalé, hermano. Ya sí. Tres. Mencione dos megatemas que trata segunda de los corintios. Y está atrás, habla de las pruebas, de la disciplina de la iglesia, de la esperanza, de la ofrenda. Y de la sana doctrina, la que usted quisiera de esas, no la puede agarrar. ¿Sí? Bien, cuatro, relacione columnas. Relacione correctamente las oraciones con su respuesta correcta. Uno, habla de la ley, de la fe, la libertad y el Espíritu Santo. Gálatas. Era el uno. A Gálatas le debieron haber puesto el uno. ¿Sí? O con relacionar o con número, es igual. Dos, habla de la lealtad, la inmoralidad, la libertad, la adoración y la resurrección. Era los corintios. Se han casado. Tres, habla de la disciplina de la iglesia,
la esperanza, la ofrenda y la sana doctrina. Se habían apartado del evangelio que Pablo les había predicado. ¿Qué creyentes? ¿Qué dice Gálatas 1:6? Estoy maravillado de que tan pronto me fui. Eran los creyentes de Galacia. 5. Practicaban de manera inmoral la Santa Cena del Señor. Mínimo de haber sacado 100, usted mínimo. 5. Sopa de letras. Ilumine la sala. El nombre de las 5 epístolas que abarca el curso. Gálatas, Corintios, Timoteo, Colosenses. ¿Quién marcó Colosenses? ¿Cuál faltó aquí? Tito. Decía iluminar. No era subrayar, era iluminar. Pero si era parte. ¿Cuál? Tito. Pero bueno. Vámonos. Dios les bendiga. Aprovecho. Equipo 3, ¿dónde está?
¿Necesitan tiempo o ya están listos? Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a estar presentando el tema del arrebatamiento. Y la hermana mía, la creadora, va a dar los puntos del arrebatamiento: si es antes de la tribulación, tribulación o después de la tribulación. Y así vamos a estar dejando a la hermana mía y nuestro pan. Bueno, aquí tenemos a tres teólogas expertas de escatología. Vamos a ver la segunda. Y comenzamos con la hermana Evangelina, que nos va a dar hablar acerca de la postura pre-tribulacionista. O nos propone que el pueblo de Dios será exento de la vida venidera del tiempo de la gran tribulación. Nosotros creemos que va a pasar antes de la gran tribulación. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperaré de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la vida venidera. También podemos verlo en Apocalipsis 3:10, que dice: por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba, que no ha de venir sobre la tierra. Este mensaje fue dirigido a su iglesia y no a los impíos. Esto es muchísimo que vendrá a su iglesia antes de la gran tribulación. Una postura en una teóloga experta en escatología, que es Mónica. Mi nombre es Mónica y yo estoy, creo firmemente en la postura mid-tribucionalista. No me importa. A mí no me en esta postura, y yo creo que la verdad es cierto, es no es cierto. A la mitad de los 3 años y medio. Es decir, o sea, pero aquí dice que pasado no es... los 3, guarden silencio, la casa, por favor. 3 años y medio, y es cuando la iglesia va a ser arriba. Nadie dice que no es cierto. Tenemos la plena convicción de que yo la llevo a ver. Tenemos la plena convicción de que la iglesia, pero al pasar a los primeros 3 años y medio, vamos a ser arrebatados, como dice ahí en Apocalipsis 3:5, acompañar, y si no, también. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso da un total de 3 años y medio, lo cual la iglesia va a ser arrestada y no va a entrar entonces a la gran tribulación.
Bueno, pues eso es lo que... Bueno, como acabamos de ver, la cultura ambivolucionista, pues, la cultura postvolucionista con la experta en escatología. Bueno, pues, las he estado escuchando perfectamente bien, pero lamento de ser escuchando. Mega. Porque para el mundo la música, hable rápido. La gente que va a tener tratamiento ocurrirá al final, como si después de la gente se ve, la mente se cae. Es así, que es uno de los puntos más importantes. Son los tiempos perfectos en la cual va a suceder el arrebatamiento. Lamento. Porque yo creo que me mete mi postura y la verdad lamento. ¿Puedo opinar? A ver, vamos a ver con la arqueóloga Evangelina Pulido. ¿Qué creen que ustedes tienen razón? Yo tengo razón por eso. Mira, el tránsito nos habla de que entre los 7 años va a haber juicio para los cielos y millones de personas morirán. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibirán el amor de la recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este mensaje no fue a su iglesia, sino que fue para los judíos. En Lucas 21:36 también nos afirma de su venida antes. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante de mis hijos. Que nosotros no estaremos, ¿verdad? Que el que va a suceder antes, porque ahí dice, vamos con la nosotros creemos, yo creo plenamente que estamos en lo correcto, porque como nos menciona ahí en Mateo 24:21, pues nosotros también oramos, creemos en oración, sí, pero no estamos viendo la vida. Que nuestra vida no será en invierno ni en día de reposo, déjenme hablar, no siento. Porque la simulación, cual no la había visto, la guía del hermano hombre. Por favor, traigan la prueba. No, no, para todo ese tiempo. Porque entonces gran tribulación habrá, cual no la hubo desde el principio. El principio, los primeros 3 años y medio, la señorita. Eso es hasta después, los primeros 3, desde los primeros 32 años, que son los primeros 3 años y medio. Sí, pero mira, entonces el primer entonces el intercambio 9. No confirma otra vez, dice, porque no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar por medio de Cristo. Va a haber tiempo de con lo que, cómo es Dios. Y ahí nos habla de dos familias que tienen
como Sodoma y Gomorra, Dios habiendo destinado castigo para estas ciudades a causa de tanto pecado, no envió su juicio. Hasta que Lot y su familia salieron de la ciudad, ellos llegaron a un lugar seguro. Yo salieron de la ciudad, no fueron a recambiar, fueron a recambiar. Dios va a tratarnos al igual que ellos, su iglesia, los va a llevar a celebrar para que la iglesia no sufra y no tenga sí, la vamos a celebrar, pero después de los 3 años, y después de los 6, claro que no. A ver, vamos a pasar al público. ¿Alguna pregunta que el público tenga que quiera hacer? Cuando recién abrieron lo que es ahorita la antes era la licenciatura, nos encargó justamente la hermana Diana, mi esposa era la maestra. No es casado. Y en la tarde era la postura bautista de lo que era la salvación no se pierde. Contra, bueno, la postura calvinista con la herminiana, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos algunos derivados de que la salvación sí se pierde. Y era un debate de 3 contra 3, hermano. Y a mí me tocó ser bautista calvinista. Al final tuve que pedir disculpas porque ya había hermanos que se la estaban creyendo, hermano. Yo bien entrado con el papel. Así como las hermanas de ahorita vienen entrando. Nosotros somos calvinianos. Es decir, estamos en medio de las dos. No estamos. No creemos que todos son predestinados para ser salvos, que es lo que maneja el calvinismo, que los que están predestinados para ser salvos, nada va a hacer que impida ese proceso de salvación. Y los que no han sido predestinados para ser salvos, no importa lo que hagan, no van a ser salvos. Nosotros no creemos. De igual manera, Arminio decía que el esfuerzo humano, ¿verdad? Es cuando el humano busca a Dios, lo encuentra, pero también si el humano fracasa y falla, pierde la salvación por cualquier cosa, por cualquier error. Entonces era como gracias, mi madre. ¿Qué es lo que los bautistas se burlan? Que el pronombre es escrito, lo borran y lo escriben, lo borran, lo escriben, y así no es tampoco. ¿Sí? Entonces estas dos posturas tienen su extremo y nosotros no estamos en ese extremo. ¿Sí? Nosotros tenemos la seguridad de la salvación, pero también conocemos que si apostatamos de la fe, ¿verdad? Podemos perder ese privilegio que Cristo nos dio. Y hay muchas porciones en las Escrituras. Y hay más porciones en las Escrituras que apelan a que la salvación no se pierda, ¿sí? Que los que nosotros usamos para decir que la salvación se pierde.
realidad no es el término de perder, sino que uno renuncia, es la expresión correcta. Uno es salvo por el sacrificio de Cristo, pero si uno renuncia a ese sacrificio, es como en realidad puede dejar de pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? Bien, hoy vamos hablando primero a los tesalonicenses. Amén. Vámonos con el bosquejo sintético de esta epístola. Inicia con las que. Un saludo cordial que Pablo expresa a la iglesia, la alabanza genuina que Pablo expresa a la iglesia. Y mire, lea, vamos a abrir nuestra Biblia. Todo esto está ahí en el libro. Los que lo compraron está en el libro. Si quieren verificar, la primera epístola a los. Y vamos a la Biblia, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos los grupos, la misma memoria de la gente. Es una alabanza genuina. Y si seguimos hasta el 10, no lo vamos a hacer, pero nos damos cuenta que la relación del apóstol Pablo con esta iglesia era una relación de amor. Elogia la fidelidad. ¿Sí? El tercero que dice conducta cristiana. Ok. Siempre como un ejemplo a seguir. Y luego la preocupación que Pablo expresa por la iglesia de Tesalónica. ¿Qué dice el 2:13? Ahí en su Biblia. Pasa menos ojos intentar con gracias a Dios cuando escribiste no con palabra de Dios. Ellos habían recibido corazón el evangelio transformador, pero había algunas inquietudes y esto le hace a Pablo tener ciertas preocupaciones. ¿Por qué? Porque estaban creyendo cosas en ese tiempo, ahorita lo vamos a ver a lo mejor en más detalle, algunos estaban diciendo Cristo ya regresó y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Y esta era la preocupación más grande que había en la iglesia que se congregaba en Tesalónica. ¿Sí? Bien, y el segundo bloque de este bosquejo es las exhortaciones de Pablo en cuanto a la iglesia de Tesalónica. ¿En qué página está en su libro? Sí. Ok, muy bien. Para los que lo quieran seguir en el libro, lo pueden leer también ahí en el libro. Si no alcanzan a leerlo acá. Bien, ¿cuál es el primer guión? ¿Exhortación? Bien, la siguiente. Y aquí inicia, miren, ese es un pasaje muy bonito y ahorita lo mencionaron y era parte de donde se desprende uno de los textos de oro. ¿Qué dice el 4:13? Tampoco queremos, hermanos, que no veáis acerca de los que duermen para que no os invitáis como los otros que no tienen. Y aquí surge un megatema, la esperanza. ¿Cuál es el tenor de esta epístola? Bien, Pablo nota la preocupación, ¿sí?, de las personas. Miren, ¿cuántos de ustedes han hablado de escatología o de profecía en sus iglesias? ¿O han escuchado hablar de alguno de estos temas en la iglesia? ¿Cuál es el tema más común que se habla hablando de escatología? El rapto, el arrebatamiento. ¿Cuántos han visto videos o escuchado a gente que cuando predica del rapto, predica haciendo que la gente tenga temor? Bueno, originalmente la escatología, especialmente el arrebatamiento, nunca vienen descritos en la Biblia como para infundir temor a las personas, ¿sí?, sino para hablarles de la esperanza bienaventurada. ¿Qué dice el versículo? Nuevamente lo leemos. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego ahí viene en el 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, habla de que descenderá del cielo. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Con qué palabras? Con el arrebatamiento, hermano.
Entonces, el arrebatamiento es para dar esperanza. Incluso cuando Cristo habló de esto, Él lo habló porque identificó que el auditorio a quien le habló estaba como que sufriendo mucho estrés, mucha inquietud. Juan capítulo 14, ¿qué dice? 14:1 dice, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Eh? Inicia diciéndole, no se turbe vuestro corazón a sus discípulos. Inmediatamente el versículo 2 dice, en la casa de mi padre. ¿Qué le originó a Jesús hablar de ese evento de las mansiones celestiales? Ver la preocupación de las personas, la incertidumbre. Entonces, siempre que hablemos, hermanos, de temas escatológicos, es para darle esperanza a las personas. No es para hacerlo que se mueran de terror, de temor, y que vengan a Cristo por el temor. Porque ese arrepentimiento no va a ser genuino. Normalmente no va a ser genuino, va a ser por temor, por una conveniencia, y el Señor no salva así a las personas. Tiene que haber una verdadera conversión de sus malos caminos. ¿Sí? Bien, luego en el 5 del 1 al 11 dice la exhortación de Pablo sobre qué, la enseñanza respecto al día del Señor, y el último guión. Respecto a varios deberes que debe conducirse. Bien, el autor de la epístola, el primer bloque, ustedes lo tienen ahí en forma de prosa, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, el apóstol Pablo es el escritor de esta epístola, posiblemente está acompañado de quién. ¿Y qué dice el 1:1? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Dios Padre, del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues ahí menciona que posiblemente cuando lo escribió estaba acompañado de estos siervos de Dios. ¿Qué más dice sobre el autor? Dice, en esta carta Pablo muestra qué. Pero le había sido. ¿Y qué dice el 2:18? Por lo cual hicimos ir a vosotros, yo pago ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué no había podido ir? Porque él consideraba que Satanás le había impedido, ¿sí?, poder ir. Luego dice, y en su escrito desea que recordarles. Esperando en cualquier momento. Dice, hay que estar alertas. ¿Alertas a qué? Al retorno de Cristo. Porque Cristo no ha llegado. ¿Recuerdan que eso es lo que decíamos? Que ellos que ya Cristo había llegado, los habían abandonado. Les dice, Cristo todavía no ha llegado. Sigan esperando el retorno de Cristo. Y estas palabras deben de hacer eco a nosotros, hermanos. ¿Cuántos en la mañana nos levantamos pensando si Cristo podía venir el día de hoy? A veces los afanes, las tareas, los quehaceres, nos convierte en Marta, en aquella historia. Y se nos olvida la mejor parte, ser como María y estar al pendiente de nuestro Señor, de su retorno. Luego, ¿qué más dice? Además de esto, Pablo ofrece que y reconoce la fidelidad. Bien, ¿qué dice el versículo 3? El 1:3. 1:3. Eran personas. Personas de fe, y lo hacían, dice ahí una palabra muy bonita, con amor. ¿Eh? Bien, ¿quiénes son ahora los receptores de esta epístola? Ya hablamos de los autores, del autor, ahora de los receptores. Dice, ¿los receptores de esta carta son quiénes? En Tesalónica. Esta era una congregación que, ¿qué? Que se rodeaba por Pablo por varios motivos. Abundaba en amor y eso les permitía trabajar
Y es el versículo que se leyó hace un momento. ¿Eran imitadores de qué? ¿Qué dice el 1.6? Fíjese lo que dice, qué bonito ese pasaje. Bien, dice que habían recibido también la palabra de verdad, que eran un ejemplo en cuanto al amor al prójimo. Y miren, esta iglesia llegó a ser el ejemplo más grande del cristianismo en Europa. Una iglesia que trabajaba en amor, eran fieles, aportaban para las ofrendas a los santos de Jerusalén y esperaban con la iglesia no había abandonado su primer amor. Esperaban que el Señor regresara. Y ahorita vamos a ver, y eso le hizo que fuera una iglesia duramente perseguida. Pero en esa persecución se mostró la fidelidad de Dios de que verdaderamente eran siervos del Señor. ¿Sí? Luego dice, y permanecía que fieles aún después del trato a causa de su fe. Y ahí viene el trato hostil. Ahora, la ocasión de la epístola, es decir, ¿qué ocasionó que Pablo escribiera esta carta? Pablo deseaba saludar a los tesalonicenses y agradecer ¿qué? También desea que reconozcan su intención de irlos a visitar de nuevo. ¿Qué dice el 3.11? Pues el mismo Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, indica nuestro camino. Él tenía el deseo, pero ya vimos hace un momento, había sido estorbado, ¿sí? Al parecer, algunos tesalonicenses tenían preguntas sobre ¿qué? Con los seguidores de Cristo, que ¿qué? Antes de que Cristo vuelva, es decir, su segunda venida del arrebatamiento. Por ello, Pablo incluyó respuesta a esta pregunta del versículo que iniciamos. Dice, nosotros sí tenemos esperanza, no como aquellos de los que duermen, es decir, de los que mueren. Y comienza a decir que esas personas que murieron con Cristo serán las primeras que serán resucitadas. Y dice, ¿qué dice el versículo? 3, 16, 17. Algunos ya se lo saben. Beta de Dios descenderá de los cielos. ¿Y quién? Los muertos solos, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, este versículo, este texto, este versículo, este versículo es una respuesta a esa inquietud que posiblemente tenía la iglesia que se congregaba en Tesalónica, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de esta epístola entonces? Bueno, el propósito distintivo de esta epístola fue el de ¿qué? En su fe y darle seguridad en cuanto. Pregunto, ¿habrá iglesias que necesitan esto? ¿Cuántos han predicado el primero de los tesalonicenses? Bueno, la idea es, hermano, que ustedes sean persuadidos en estas epístolas y podamos predicar de ello. Ya vimos, hay gente que deja de venir de repente a la congregación. Bueno, hay que dejar que los fascinó, los hizo retirarse de la iglesia. ¿Sí? De repente vemos a alguien que es altivo por el uso de los dones o el ministerio que Dios les ha dado. Hay que hablar desde primero a los corintios. Es necesario que los dones sean para la edificación de la iglesia, no para el exaltamiento personal. ¿Sí? Habrá personas que están pasando padecimientos en el ministerio, escasez. Sí. Hay que hablarles de segunda los corintios. Pablo sufrió penalidades, sufrió juicios, azotes, pero Dios permaneció fiel. ¿Y qué dice el texto de oro? 12:9. Bástate. Les va a enchufarse todavía con la cita, pero
Ya cuando les digo la primera palabra se suelta, ¿no? Entonces, la idea de esos textos, hermanos, no es de que nada más se los aprendan para hoy, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de los de escatología y los de Daniel? Ni les pregunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, esos textos, hermanos, son para cuando alguien tiene necesidad. ¿Ustedes creen que en la iglesia alguien va a tener pruebas? Sí. ¿Y cree que nadie más tiene esa prueba? Primero los Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Mas fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que puede resistir, sino que juntamente con la prueba dará la salida para soportarlo. Para eso son los textos de oro. Cuando una persona tiene una necesidad de ayudar. Ahora, ¿habrá iglesias que están pasando por esto, hermanos? Sí. Cristianos que ya han dudado de que Cristo va a resucitar. Venimos de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, y lo decimos, nos da una garantía de que Él regresa. Entonces, si ¿sí se fijan cómo estas iglesias que tenían problemas no son tan diferentes a las congregaciones a las que nosotros pertenecemos? Por eso el Espíritu Santo no se equivoca, hermano, y lo mismo a estos siervos, para que nosotros verdaderamente podamos confiar en la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Luego, dice, los judíos opuestos al cristianismo, ¿qué estaban promoviendo? Una campaña. ¿Había sido calumniar? ¿Qué más, hermana? ¿Existía persecución? Bien, dice, en la sociedad pagana se ejercía una permanente presión sobre las personas. ¿Qué? ¿Pablo a qué personas evangelizaba normalmente? Miren, la rutina era, Pablo a la ciudad que llegaba a la sinagoga. Les exponía que Cristo era el Mesías. Lo expulsaban. Después de que lo expulsaban, ahora sí se iba a predicar a los gentiles. Entonces, estas personas que venían del paganismo eran las primeras que aceptaban a Cristo, hermano. Pastor, una pregunta. Dígame. ¿Los judíos, entonces, en qué se basaban para sacar sus judías y todo? ¿Tenían el Torah parte para sacar sus judías? Ellos guardaban la ley, guardaban, y ellos no tanto que sacaran sus ideales de otro lugar, sino que todos ellos decían que Cristo era un falso profeta. O sea, no le daban el reconocimiento a Cristo como el Mesías que había de venir. Decía que era un impostor. Ahora, ahí en su libro, ahí vienen los diferentes grupos de judíos. Me parece que ese en Gálatas viene un cuadro donde dice los judíos que guardaban la ley, los judíos, los cristianos que guardaban la ley, que eran los judíos, los mesiánicos, ¿sí? Los cristianos que querían guardar la ley, que eran los judíos que habían aceptado a Cristo, pero querían imponer la ley. Luego estaban los cristianos que no guardaban la ley, los cristianos liberales. Ahí viene un cuadro de los cuatro tipos de cristianos. Ese les va a ayudar bastante para que puedan identificar las diferentes posturas que había ahí. Porque cuando se refiere aquí a los judíos, no siempre se refiere a la misma enseñanza. Entonces, hay que identificarlo entre esos cuatro grupos, cuál es el que encaja aquí. En este caso, aquí negaban de que Cristo, algunos negaban que Cristo iba a venir y otros decían, Cristo ya vino. Entonces, este grupo, el que decía que Cristo ya vino, que confiaban en Cristo. ¿Están ahí? Está el 4. ¿Cuál es el 4? Grupo de cristianos verdadero. Ok. Sí, ahí está la lista, ahí donde viene el hermano. Anótenle la revista. Eso les va a ayudar mucho. Para que sepan qué tipo de cristianos había en ese tiempo. ¿Sí? Bien. Luego, el último dice, algunos cristianos,
parecen haber entendido que según Pablo, Cristo reía, pero algunos estaban muriendo. Porque el mensaje apostólico así era, hermanos. Cristo viene. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un predicador que habla del arrebatamiento que le dice, Cristo viene dentro de mucho tiempo, hermanos? Tranquilos. No. ¿Por qué? Porque el mensaje apostólico así era. Siempre las expresiones griegas que usaban hablaban de la prontitud del regreso del Señor. Y este, nosotros, los que qué, los entre ese grupo del cual él pensaba que iba a ver el regreso de Cristo. Entonces, esa era la idea que tenían todas estas personas en cuanto a esto, ¿sí? Ellos creían que Cristo iba a regresar pronto. Entonces, ¿ah? Básicamente, bueno, entonces, también descalificaban a Pablo, porque ellos creían que Cristo no era el enviado. Yo supongo que en cadena decían que te mandó como apóstol, no es el que llegó, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa conexión ahí? Ok. A Pablo lo desacreditaban de varias maneras y lo vimos en segunda a los Corintios. Incluso ahí debe de haber un cuadro también de cuáles eran las desacreditaciones que le hacían a Pablo. Alguna de las desacreditaciones que le hacían es que él es un traidor. Así como abandonó la fe judía, los va a abandonar a ustedes, ¿eh? Entonces, a otros decían, Pablo no tiene personalidad como los apóstoles, no tiene ese llamado. Y es el debate que teníamos de cómo se figuraban ustedes que era Pablo, si era corpulento, si era alto, si tenía autoridad. Se hace ver en esa epístola que su silueta era como muy popular, no era algo sobresaliente, ¿sí? Y otro de los asuntos por lo que a él lo acusaban es que él solamente era muy bravo a la hora de escribir, pero estando ahí siempre era muy cariñoso, muy amoroso, ¿sí? Entonces, esas eran cosas por las que desacreditaban. Y la principal de todas es que Pablo, él decía, yo soy apóstol de Jesucristo, pero nadie había vinculado a Pablo con Cristo. A los apóstoles, sí los habían andado, los habían visto. Pero Pablo decía, este es alguien que se introdujo. No tiene cartas de recomendación. Es decir, no trae la carta de Pablo, de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, que eran los tres pilares de los apóstoles, los más importantes, los que estaban a cargo del concilio. Y decían, al no tener cartas, Pablo, de ninguno de ellos, de recomendación, dice, Pablo no es un apóstol. ¿Les mostró Pablo algo cuando vino? Porque evidenciara que él era un apóstol. No. Y Pablo les dice, ustedes son mis cartas de recomendación, lo que el Espíritu Santo hizo en ustedes, que me vieron predicar con denuedo, con sinceridad. Sí, ahí hay un cuadro muy bonito, a ver, déjenme lo busco. Hay un cuadro ahí en Segunda a los Corintios. Que vienen por lo menos 30 formas o 30 acreditaciones de cómo Pablo defiende su apostolado. Miren, ahí en la 41. ¿Sí está conmigo ahí en la 41? Léanme las flechitas. ¿Qué dice? Bueno, lean primero el cuadro, el parrafito que está arriba. Eso, luego. Uno de los problemas más grandes de Pablo en la iglesia de Cristo era lo que veían nada más un predicador temperamental, por cuanto no tomaban en serio sus consejos por medio de cartas y personalmente durante sus visitas. Pablo se refiere a esta actitud del segundo de Corintios, señalando sus credenciales como apóstol de Cristo y por qué debían considerar sus consejos. Bien, ¿y cuáles son las flechas que vean ahí? Y está su base bíblica del lado derecho, para que usted lo investigue en casa. ¿Qué más dice? Era enviado de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fue directo. Otro. Otro. Otro.
Otro. Y mire, busquen hasta el capítulo 9, por ahí la referencia del capítulo 9. Tenía a Cristo como centro. Tenía Cristo como centro. ¿Qué más? Enfrentó persecución al predicar las buenas nuevas. ¿Y qué más? Fue embajador de Cristo llamado para predicar las buenas nuevas. Otro. Procuró vivir en forma intachable, de modo que otros no se apartaran de Dios. Otro. Llevó una vida edificante, comprendió el evangelio y manifestó paciencia con los corintios. Miren, ese cuadro, hermanos, bueno, de ahí surge una monografía que su servidor hizo sobre las acreditaciones de Pablo sobre su apostolado. Así que Pablo tenía en esa epístola, hermanos, muestra como ningún otro más cartas que cualquier otro apóstol para decir que él era un verdadero apóstol. Y aún así él dice, yo el más pequeño de todos. Y la era tremendo ese hombre, ¿sí? Entonces ahí eso nos da una explicación sobre por qué lo desacreditaban y cómo Pablo en esa epístola comienza a sincerarse y trata de hacer un desafío contra los falsos maestros, a tal punto que les dice, si alguno de ustedes tiene mejores cartas de recomendación que yo, adelante, vamos a dar. Pero no fue así, ¿verdad? Bien, luego dice, de esta manera, ¿qué dice? Inmediata, motivó al apóstol Pablo ¿a qué? A dedicar su tiempo. Mismo que le trajo noticias desde Tesalónica. Timoteo fue el que le comentó la inquietud que había en Tesalónica. Bueno, ¿cuál es el tema central? La visita de Pablo Silas y Timoteo a la ciudad portuaria de Tesalónica en Macedonia fue durante su segundo viaje. Y ahí está la base en Hechos. Dice, este fue el segundo lugar de Europa en el que fue predicado el Evangelio. ¿Cuál fue el primer lugar? Siendo Filipos. Y de ahí es de donde emana la epístola a los Filipenses, ¿sí? Luego dice, cuando llegaron a Atenas, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica, ¿para qué? Aparentemente también estuvo un tiempo, no quiero decir pastoreando, pero ejerciendo el ministerio de consolación en el lugar que sabemos que el pastor oficial de la iglesia que se encontraba en él fue el pastor de Éfeso. Cuando vayamos a Timoteo lo vamos a ver. Y el pastor de Creta era Tito. Lugares que habían evangelizado, que Pablo los dejó en esos lugares para que enseñaran, ¿sí? Timoteo se volvió a juntar con Pablo en Corinto, donde fueron escritas ¿qué? ¿Dónde fueron escritas dos epístolas de los Tesalonicenses? En Corinto, ¿sí? Bien, Pablo tenía muchas preocupaciones por el crecimiento y desarrollo espiritual de los tesalonicenses. Al parecer solo estuvo con ellos, ¿cuánto tiempo? ¿Y eso qué? ¿Por qué es difícil que Pablo mantuviese predicando en Tesalónica? Porque era una ciudad ya no de Asia, donde ellos radicaban, sino de Europa. Y Europa era más brava. ¿Por qué? Porque ahí era de donde emanaba directamente el Imperio Romano, ¿sí? Y cualquier conspiración, cualquier predicación acerca de un Mesías, era como blasfemar en contra del César, hablar en contra del liderazgo de su emperador, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de la ciudad? Miren, aquí nos habla sobre uno de los sucesores de Alejandro Magno, de nombre Cesandro, que hizo capital esta ciudad de Tesalónica y le puso así Tesalónica en honor a quién. Una mujer era hermana de Alejandro Magno, se llamaba Tesalónica. ¿Sí? Nos dividieron Macedonia en cuatro distritos e hicieron a Tesalónica
la capital del segundo distrito. La ciudad vino a ser en calidad de libre en el 42 antes de que naciera Cristo, y era un centro militar y comercial en esa vía, en esa área. Entonces, Pablo visitó en su segundo viaje misionero Tesalónica, cuando era una ciudad que próspera, con una población muy cosmopolitana. ¿Qué significa cosmopolitana? Tenía todos los servicios. Ok. Que tenía muchas culturas, ¿sí? De muchas personas, había mucha infraestructura. Era una ciudad internacional, hermano. ¿Sí? Había de muchos países, por decirlo, hay habitantes de diferentes. Algunos que no creían armaron un escándalo que obligó salir a Pablo de esa ciudad. El término autor de la ciudad, Politarca, dice, usado por Lucas en Hechos 17:6, ha sido también encontrado con una inscripción en un monumento arqueológico en esa ciudad. Es decir, esta ciudad todavía existe, hermano, ¿sí? La ciudad de Tesalónica todavía existe. Y aquí viene. Encontramos a la iglesia. El evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49. Esto ocurrió cuando Pablo y que la acompañaran zarparon de Troas. ¿Hacia dónde? Hacia la vía, la isla Egea. ¿Sí? Llegaron a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos. ¿Sí? En respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia. ¿Se acuerdan esa visión que tuvo? Que Pablo quería ir a un lugar y tuvo una visión de un macedonio y se dirigió a aquel lugar. Bueno, aquí es donde surge esto. ¿Sí? Ahora, hermanos. Bueno, la epístola fue escrita a finales del 51, comienzo del 52 después de Cristo. ¿En qué ciudad dijimos? En Corinto. Muy bien. Megatemas. ¿Cuáles son los megatemas que vienen? Y ahí ustedes lo tienen. Encontramos es. ¿Y qué hablamos de la persecución? Dice Pablo, ¿y qué? Persecución acá en Cristo. Nosotros también podemos esperar pruebas y problemas. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las pruebas, siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Y luego dice, el Espíritu Santo nos qué? Capaces de mostrar el amor genuino a otros y mantener nuestro carácter moral aun cuando seamos perseguidos, humillados u oprimidos. Hermanos, va a haber persecución y sin importar dónde nos escondamos, el dolor nos puede alcanzar. Si el Espíritu Santo está con nosotros, nos va a dar la facultad de permanecer firmes en la fe. ¿Se acuerdan? Y recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, esa didáctica que el Espíritu Santo da nos hará capaces de que si es posible, si es necesario morir por Cristo, oramos por Cristo. Bien, ministerio de Pablo. ¿Qué nos dice el ministerio de Pablo? ¿Es un buen modelo a seguir, Pablo? Sí. Que Pablo no solo dio el mensaje, sino que se dio a sí mismo. En nuestros ministerios debemos ser como Pablo, fieles. Que, hermanos, vayan a primera de Corintios. Parece que es el capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 1? A ver si es ese. Versículo
Dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. ¿Qué dice el todo? Ahora bien, servir de los administradores que cada uno tiene que dar fieles. Mire, cuando dice servidores, está usando dos metáforas, Pablo. ¿Cuáles son las dos metáforas? Servidores y administradores. El servidor, a la expresión que Pablo se refiere aquí, tenía que ver con aquellos que les tocaba remar en los barcos. Y cuando remaban en los barcos, estaba, por decir así, el barco, esta zona de atrás, y aquí había siempre dos que remaban. Y aquí había uno solo. Bueno, tenía que ser manual, como esclavos. Esta persona, el término que se le da a esa persona es la palabra griega que usa Pablo aquí. Entonces nosotros traducimos bien sencillo como servidor, pero lo que quiere decir es ir más allá. Dice, si es necesario llevar, estos eran los que llevaban toda la carga, hermano. Los que les sofocaba el calor, los que les tocaba ir solos. Y dice, que cada uno de nosotros sea hallado servidor de Cristo. Y dice, si es necesario ir solo, vayamos solos. ¿Con tal de qué? De cumplir el ministerio. Ahora, la segunda metáfora dice administradores. Y aquí tiene que ver con oikomos, que tiene que ver con mayordomía. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron esa EBD? De ¿Alguien la llegó a hacer? ¿La EBDB esa? Que tenía que ver con la mayordomía. Dice, nosotros somos mayordomos de lo que Cristo nos dio. ¿Y cuál es el premio aquí? ¿Qué es lo que elogia el Señor? Dice, es necesario que cada uno sea hallado fiel. Y mire más abajo lo que dice el versículo. ¿Por qué le digo esto, hermano? El versículo número 13. El versículo 5, hermanos, ¿qué dice? Sí. ¿Cuál es la recompensa? Dice, cada uno recibirá. Ahora, aquí no se está hablando de las capacidades administrativas que una persona tiene. Aquí se está hablando de la fidelidad. Cuando en Mateo viene lo de, ¿qué dice? En lo poco fuiste fiel. Eran tres personas, ¿sí o no? O una le habían dado 5 y a otra 3. Se le elogia a la capacidad que tuvo de ganar, el que tenía 5 de ganar más que el que ganaba 3. No. ¿Qué es lo que se elogia? La fidelidad. Hermanos, nadie de los que estamos aquí, las capacidades que tengamos, eso no nos hace mejor que nadie. Dios lo único que demanda es fidelidad. ¿En qué? Ahora, hermanos, aquí viene la gran carga de la cual Santiago dice, no nos hagamos maestros. Dice, porque el que se hace maestro va a tener mayor que se le justifique. No. ¿Mayor que qué? Mayor responsabilidad. Entonces, si alguno de ustedes, hermanos, tiene 3 virtudes, gloria a Dios porque las tiene.
no le va a aplaudir la virtud que tiene, le va a aplaudir las debilidades en esas virtudes que usted tiene. Entonces, a este punto, tanto el que barre el templo, como el que enseña, como el que predica, como el que visita las casas, como el que sirve en las mesas, en realidad la facultad, la característica y la capacidad que usted tenga sale sobrando si usted no es fiel en esa capacidad que Dios le ha dado. Entonces, qué importante, hermanos, en el ministerio, que nosotros podamos permanecer fieles. ¿De qué manera? Intrépidos, sensibles y dispuestos al sacrificio. Un terrible error es medirnos con el vecino, con el de al lado. Eso es malísimo. Y es muy común. Es decir, si él lo hace así, pues mire, si mi vecino saca 7, pues yo con el 8. ¿Sí? No haga eso. ¿Por qué? Porque Dios le va a demandar fidelidad conforme a la capacidad que usted tiene, no conforme a la capacidad del que está a su lado. ¿Ven? Luego también otro megatema es la esperanza. ¿Qué dice sobre la esperanza? Bien, otro megatema. Dice, nadie sabe la hora del regreso de Cristo, debemos vivir en forma sobria y santa, siempre atentos a su vida. Los creyentes no deben. Porque, ¿qué pasaba? Que muchos eran ociosos porque decían, el Señor viene pronto, no hago nada, porque el Señor viene pronto. Y alguien dijo, nosotros debemos de vivir como si el Señor viniera inmediatamente, pero debemos de planear como si el Señor tardara en venir. ¿Sí? Entonces, usted planee, hermanos, haga proyectos, pero reconociendo que siempre el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Sí? Principios de liderazgo en la epístola, el principio de la que... Mentoría eficaz. ¿Alguno de ustedes conoce el término mentor? ¿Sabe qué significa? Guiar a alguien. Instruir. Miren, ahí en McGill hay 3 alumnos que se han acercado conmigo y me han dicho, hermano, me gustaría que usted fuera mi mentor. Y yo, ok. Yo les mando un cuestionario largo. Y les digo, respóndanlo. ¿Por qué? Porque en una ocasión una persona me dijo, hermano, a mí me gustaría que usted fuera mi mentor. Y dentro de las preguntas son muy personales. Las preguntas es, ¿y qué crees que yo te puedo aportar a tu ministerio? ¿Por qué quieres que yo sea tu mentor? ¿Qué te motivó a que eligieras que yo fuera tu mentor? Preguntas así. Y en una él me puso... Es que estaría bien chido, hermano, que usted me llevara a sus giras a donde va a predicar. Chacatado, hermano. Exactamente eso le dije. Le dije, no, yo no te puedo ayudar, de verdad. Va a ser muy difícil. Entonces, estas personas, cada vez que hacen algo que yo considero que no es correcto, yo no les doy consejo, les doy mi opinión y ellos están en toda la libertad de tomar la decisión. Entonces, es algo muy bonito porque tenía 16 años cuando se conseguido. Tiene 19 años, muchacho. Dios lo ha bendecido mucho y hasta la fecha es una persona muy responsable. Es una persona que ama al Señor. Entonces, aquí encontramos el principio de la mentoría. ¿Qué dice? ¿El apóstol entendía? En el desarrollo del liderazgo, le recordó a los tesalonicenses que Pablo había a punto
podían tener la confianza de que estaban siguiendo a Cristo. ¿Les dijo? Ustedes se hicieron imitadores de nosotros. Bien. Entonces, ellos recibían de cierta manera una mentoría de Pablo, a tal punto que ellos se hicieron tan similar a Pablo que eso les convirtió en ser seguidores e imitadores del Señor. ¿Sí? Otro principio, el principio de la responsabilidad continua. Hermanos, nosotros no somos responsables nada más un día, una vez. Es una responsabilidad constante. El mensaje de Pablo a esta iglesia me suena como el elogio por la obra que los miembros habían desempeñado. Pablo, el pastor de esta nueva iglesia, había enviado a quién. ¿A qué? A hacer un informe del progreso. Y había verificado de la. Bien. ¿El principio de qué? Las mejores compañías son aquellas cuyo enfoque en la calidad es que evidente para todos desde los vendedores, los proveedores materiales. ¿Todos han ido a Chick-fil-A? ¿Les gusta? ¿Han ido? Bueno, esta es una empresa catalogada como una empresa cristiana, ¿sí? Los dueños son cristianos. Y ellos cierran el domingo. Y aún así, ha habido estadísticas que tienen mayores ventas que McDonald's, mayores ventas que Burger King y que muchas otras empresas. Algo que tiene Chick-fil-A, o por lo menos las veces que yo he ido, es calidad. ¿Sí? Usted encuentra todo ahí, tiene mucha calidad. Bueno, de igual manera, nosotros como ministros debemos promover la excelencia, hermano. La calidad. Yo no sé cuánto les dije, y no quiero que se sienta nadie ofendido, que cuando yo estudié en mi primer año del Instituto Bíblico, yo hacía las tareas a mano. Yo escribo bien feo. Aquellos que les he firmado algún libro se darán cuenta que escribo bien feo. ¿Sí? Bueno, yo hacía todas mis tareas a mano. Y para mí era bien sencillo la entrega. Y en una ocasión, yo tuve una visión en la casa, y no quiero que diga la hermana el místico, ¿verdad? Tuve un sueño que se convirtió en una visión. Yo en ese tiempo acostumbraba a cargar unas mancuernas de 20 libras, no es un peso muy exagerado, ¿sí? Pero en ese sueño, yo veía a una compañera que estudiaba con nosotros, que ya era ancianita. Sí. Ella agarraba en ese sueño esa mancuerna y la levantaba con mucho esfuerzo con sus dos manos. Y luego de repente llegó el prepotente de Ores Machado y la agarró. Y comenzó a hacer en el sueño. Y yo me desperté inmediatamente después de ahí. No oí la voz de Dios ni nada por el estilo. Pero sí se creó una convicción en mi vida cuando me desperté. El primer pensamiento que se me vino después de eso fue una pregunta: ¿quién cargó más? ¿Sí? Y en esa pregunta yo me respondí, dije, pues los dos cargamos lo mismo. Y yo sentí que el Señor me hizo entender que para Dios esa mujer había cargado más porque se había esforzado. Y se me vino luego aquella idea de las dos blancas de la viuda, que había dado todo lo que tenía. Después de ahí, hermanos, todas las tareas del segundo tetra, yo las hice a computadora. Y yo hasta en la actualidad yo las tengo guardadas, porque me daban, y había que nada más palomear, yo las tenía que transcribir. Y no era porque, hermanos, era porque después de ahí yo ya jamás volví a ser el mismo. Hasta la fecha, todas las tareas de Zoom, de la licenciatura, de las maestrías, yo las tengo guardadas en la computadora porque yo entendí que ese principio es necesario, el principio de la excelencia. Imagínense cómo me vería como maestro venir aquí a improvisar. Nosotros nos tenemos que preparar porque eso es parte de la excelencia. Luego, el principio de la visión permanente. ¿Qué dice? Para el líder santo,
el retorno de Cristo es el único acontecimiento futuro cierto que provee visión para todos los aspectos de la vida personal y corporativa. Dice, los que viven con esta esperanza del inminente retorno de Cristo, ¿qué harán? ¿Cuándo llegará ese momento? Tal vez, no por muchos años, tal vez, próximo cumpleaños, tal vez, el líder, hermanos, el líder visionario tiene siempre esto en mente. Ahora, ¿por qué un líder quiere ganar almas para Cristo? Porque sabe que el Señor no tarda su promesa. Él viene pronto. Eso va a ser la diferencia en nuestro ministerio, hermano. No esperemos hasta tener un doctorado para comenzar a predicar. No esperemos a terminar el Instituto Bíblico para comenzar a realizar proyectos. Porque miren, les voy a decir algo. Muchos van a terminar y van a estar exactamente en la misma posición como cuando entraron. Ustedes creen, o algunos creen, que al graduar vienen como que un manto de Elías poderoso. Exactamente igual. ¿Sí? Necesitan comenzar a hacer todos los proyectos que Dios tiene para su vida desde ahora. Eso va a ser la diferencia. Yo sé que Dios le está dando una sangoloteada a unos cuantos ahorita. Amén. Bien. Hermanos, pues hoy también les iba a hablar de Segunda de Tesalonicenses, pero pues ya se nos acabó. No, aparte de esperar el rapto de iglesia. ¿Aparte de qué, perdón? Esperar el rapto de iglesia. Puede pasar de que también, ya sea que el Señor aparezca, pero la iglesia, o que uno le cae el tiempo, está. No solamente es que Cristo sino que muera. Hermanos, la vida es más efímera de lo que nosotros pensamos. Pasajera. ¿Sí? Es más débil y en cualquier momento se acatado. Hermanos, pues vamos a tener una semana larga. Próxima semana no nos vemos. Deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga, que pase con su familia, que ellos han programado estar con su familia. Disfrutar de esta semana. No sé qué es muy agitado.